Te damos la bienvenida un momento más a este mes de los Sagrados Corazones, mes en el que vamos a dedicar nuestra oración, nuestra meditación y por supuesto el ofrecimiento del nardo del día para ofrecerlo a nuestro amadísimo Jesús, por supuesto también a nuestra Madre Santísima. Te invitamos a que hagas esta oración inicial con nosotros. Como apostolado del Rosario en Familia, este es un momento especial que compartimos contigo. Sagrado Corazón de Jesús, que en el divino sacramento de la Eucaristía estás vivo e inflamado de amor por nosotros, aquí nos tienes en tu presencia, pidiéndote perdón de nuestras culpas e implorando tu misericordia. Nos pesa, oh buen Jesús, el haberte ofendido. Tú eres tan bueno que no mereces esa ingratitud. Concédenos luz y gracia para meditar tus virtudes y formar según ellas nuestro humilde corazón. Amén. Meditación. Día 2. Oh Sagrado Corazón, llama ardiente. El corazón de mi Jesús tanto amó que en la llama de fuego se presentó para purificar, para salvar, para amar. Pero ¿quién lo ha de mirar? Si muchos lo llegamos hasta a despreciar, a no buscar, a ignorar, pues no queremos que nos venga a señalar las miserias y tibiezas que nuestro pobre corazón encierra. Seamos ardientes amantes de Cristo, consumidos por el fuego de su amor, para poder así limpiar nuestro corazón y llegar a servir a nuestro dulce Señor. Ejemplo del día. Fuente de salvación. En cada página del Evangelio, el corazón de Jesús nos habla de la fe. Por la fe, Jesús cura las almas, sana los cuerpos y resucita a los muertos. Cada uno de los milagros es el fruto de la fe. Cada palabra suya es una incitación a la fe. La fe es necesaria como el pan que comes, como el aire que respiras. Con la fe eres todo, sin la fe no eres nada. Con frecuencia nuestra fe es lánguida como una llama a punto de extinguirse. Cuando en los campos, en las casas, en las oficinas, en las tiendas se burlan de tu fe, ¿sientes el coraje de defenderla sin sonrojarte, sin respeto humano? Cuando las pasiones te asaltan ferozmente, ¿te acuerdas que con un acto de fe resultas invencible porque Dios combate por ti y contigo? Oración. Enamorándote de ti, mi amado Jesús. Oh amadísimo, oh piadosísimo Sagrado Corazón de Jesús, dame tu luz, enciende en mí el ardor del amor, que eres tú, y haz que cada latido sea guardado en el sagrario, para que yo pueda rescatarlo al buscarlo en el pan sagrado, y de ese modo vivas en mí y te pueda decir siempre sí. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día.
Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Dulce Corazón de María, sea la salvación del alma mía. Florecilla de hoy. Por amor a Jesús, hagamos una buena confesión, ofreciéndosela al Sagrado Corazón. Como apostolado del Rosario en Familia, te damos las gracias por acompañarnos en este espacio de oración, meditación y ofrecimiento del nardo del día a los Sagrados Corazones. Recuerda dedicar un espacio de tu tiempo en el día a la oración, para que nos asemezcamos más a Jesús en su Sagrado Corazón y a María Santísima, que fue el corazón inmaculado que más amó a Jesús. Que tengas un hermoso y bendecido día.